Pues yo soy Jackie, Julia Jacqueline González Padilla, así de largo está mi nombre. Tengo 23 años, nací en Oregón. Y aunque nací por allá, de todas maneras, mis papás son 100% mexicanos. Mi mamá es de Zacatecas, mi papá es de Jalostotitlán, por ahí en Lagos de Moreno, y a 2 horas de Guadalajara. Y por ese mismo motivo, cuando tenía 4 años, nos fuimos a Guadalajara todos, porque quería mi papá, con muy buena razón, con justa razón, que sus hijos se criaran con la cultura de México. De los 4 a los 17 viví en Guadalajara y bueno, Jalisquilla 100%. Creo que siempre me ha gustado pues ir por mis objetivos a como dé lugar, sin lastimar a otras personas, pero me gusta ir por lo que quiero porque es lo que me hace feliz, es lo que me hace levantarme todas las mañanas y decir, quiero lograrlo, porque si no, ¿para qué vive uno? Y desde que tenía 8 años, fíjate, me acuerdo que yo le dije a mi papá que quería salir en la televisión, que quería ser cantante, que quería cantar por todo el mundo en diferentes idiomas y que el mundo me escuchara y se conectara conmigo. Y bueno, un sinfín de ilusiones, de sueños y de metas por lograr. Y él solo hizo una cosa, me sentó en sus piernas y me dijo, si de verdad lo quieres de corazón, a partir de hoy, cuando te levantes, levántate para ser cantante. Cuando comas, come para ser cantante. Cuando vayas a la escuela, cuando respires, cuando camines, cuando corras, no importa qué hagas, vive para eso, suéñalo, búscalo. Y yo sí creo que cuando uno quiere algo con el corazón, pues es como que Dios te manda cositas. Y pues empecé a los 12 años en un programa de televisión. Yo iba para cantar. Me acuerdo que llegué cantando La Carcacha, imagínate, y estaba yo bien feliz, que bueno, yo parecía ratoncito, ¿verdad? Estaba bien chiquita, toda feíta ahí. Pero tuve la fortuna que creyeron en mí y ahí estuve trabajando primero de cantante, pero la semana dijeron, ¿y por qué no tratas de reportera? Y fue así y me divertí como no tienes una idea. Y a las 2 semanas me dijeron, ¿por qué no tratas de conductora? Y pues Dios me dio la fortuna de estar ahí 4 años. Siempre me ha gustado mucho aprender y prepararme. Le encuentro sabor a prepararme. Jackie. Guadalajara me trae a mí pues, sentimientos de mucha nostalgia porque pues ahí me crié. Nací en Oregón, pero a los 4 años yo ya estaba en Guadalajara y estudiar ahí desde tu kinder hasta el comienzo de tu universidad, pues, y tener ahí a toda tu familia, pues te hace sentirte que eres de allá. Como niña normal, digo, ¿qué no hacía? Porque la hiperactividad que tenía y el estar brincando y ponerme las cazuelas como sombrero y los tacones de mi mamá. Siempre no sé por qué, pero me ha llamado mucho la atención el glamour de la mujer. Mi mamá se enojaba porque entraba al cuarto y me veía toda llena de rubor y toda llena de labial, que por los ojos, para tener los ojos de color, los labios todos morados casi de tanto que me estaba tallando con el labial, sus zapatos y siempre me encontraba en la cocina poniéndome las cazuelas. Siempre estaba muy cerca de mi papá. Ahí estudié el kinder, ahí estudié la primaria en Guadalajara, me acuerdo. El kinder lo estudié en el DIF. La primaria fue en una escuela que se llama Hacienda Vieja de la Federacha. Me acuerdo que todas las mañanas mi mamá me peinaba y me veía con ojos de chinita porque la colita estaba bien apretada. Y yo tenía el cabello casi hasta la rodilla, imagínate. Y no quería que me lo tocaran. Cuando mi mamá volvía a despuntar, pegaba unos berrinches y ya me cortaba bien poquito. Me di cuenta que el siempre lograr ser el mejor, el siempre luchar porque tú logres tu lugar. Me di cuenta cuando en la escuela te va bien y no sacas ni un solo 9 y te ganas todos los reconocimientos. Atraes esa atención de tus papás y dices, ay, mi hija sirve para algo. Que está súper mal si te pones a pensar que un papá piense que el hijo tiene talento y sirve para algo cuando es estudioso. Sí, bueno, mis papás siempre me han dicho Jackie, siempre. Pero en la escuela, primaria, secundaria, todo el mundo me dijo Julia. Por mi mamá, ese nombre de mi Se mamá, mi llama papá me Julia. puso Julia por mi mami. Y fíjate qué tonta, yo antes decía que no me gustaba Julia. Y ahora creo que es una fortuna tener el nombre de mi mamá. No sé por qué siempre he tenido esa atracción con el sexo opuesto de niña, de siempre jugar. Y en vez de Jackie jugaba a las Barbies, que sí jugaba a las Barbies y a la novela, ¿no? Según yo acá, me agarraba las sábanas y me las ponía en el segundo piso de la casa. Pero siempre me gustaba jugar a los carritos. Los Hot Wheels. Siempre me ponía a jugar con mi hermano. Somos siete.
Yo sé, no había cable ni televisión, lo siento. No, no sé. Perdón, mami, perdón. No, no. Es cierto, no había. No, no. No. Me siento mal ahora. Tres medios hermanos por parte de mi papá. Pero son para mí mis hermanos de sangre. No les veo ni diferencia, ni los veo lejanos. Luego somos cuatro. Pues ahí están tres hermanotes, ¿no? Una de 28 años, los cuates ahí de 27, hombre y mujer. Después mi hermana de 25, psicóloga, bueno, licenciada, muy bien mi hermana. Voy yo de 20, de 20, de 23 años, ya me iba a quitar los años y dice que tenía 22, pero no es cierto. Ups. Y después mis dos corazonzotes, que los quiero con toda mi alma, que es Titi de 12 años y Joshua de 10 años, que son mi mundo. Yo estaba buscando oportunidades. Tenía 7 años y salió una oportunidad y aparte yo decía, tengo que irme a estudiar. Y decían mis papás como que está loca, ¿no? Pero mi papá me dijo, si tú te vas, yo me voy contigo. Y wow, creo que fue lo más grande que ha hecho mi familia por mí. Mi papá dejó a mi mamá y a mis hermanitos, bien chiquitos, de 8 y 6 años, más chiquitos. Y pues los dejó para venir conmigo. Creo que soy muy afortunada por la familia que tengo. Felipe, ay papi, lo quiero mucho. Les hablo de usted. Es un hombre con un muy buen corazón. Es un hombre que vive más que para él, vive para su familia. Siempre lo he visto como que quiere que sus hijos aprendan más. Mi mami. Mi mamá es una mujer, es un mujerón, es un corazonzote y es una mujer tan emocional. Que bueno, si yo lloro, ella tiene la lluvia, ¿no? Me hago su comprensión, porque yo no soy ninguna florecita, yo he cometido errores y bueno, errorzotes, ¿no? Así como he tenido grandes logros como todo mundo, ¿no? Pero creo que en los momentos más difíciles, mi mamá supo dejar de ser mamá y supo ser amiga. Y sí, me ha hecho el favor y el paro de taparme algunas cositas que he hecho. Es mi cómplice, es mi amiga, es mi todo. Y es muchas veces, la mayoría de las veces, mi fuente de inspiración para escribir canciones. Esta noche solo pide a Dios que los pueda convencer de tomar aquella decisión, aunque le llegue a doler. Uno se queda y otro se va. No me acuerdo de la letra, la escribí yo. Por buscar aquella grande ilusión. Se despiden sin decir adiós, porque esperan de los dos. Es un hombre y es una mujer se van a despedir. Ella siente que va a enloquecer y él intenta sonreír. Y aunque sienten que su corazón se dispersa y mata cada ilusión, se despiden sin decir adiós porque esperan de los dos que la soledad no existe más, que el amor que nos tenemos no tenga final. La seguridad es la que me das para no llorar recuerdos de felicidad, para no llorar que me olvidarás. Es porque te quiero de verdad. Por ti, por mí, la distancia no será un problema. De ti, de mí, nuestro amor no deja de crecer. A mí, a mí, a mí.
que nunca guardaré la pena, que yo ya no puedo vivir sin ti. Y entré a la academia y fui tan feliz porque era exactamente lo que venía buscando por tanto tiempo. Me acuerdo que yo decía a mi papá, es que quiero un lugar donde lo que te digan es lo que va a pasar. Donde no hay falsas promesas. Donde te dicen, entras y qué mejor, te preparamos y tienes la oportunidad de entonces dedicarte a lo que quieres. Entré a la academia y me di cuenta de que era lo más chido, padre, increíble, porque las clases de las mejores, pero ante todo, amigos, maestros que se convierten en tu escudo y que te apoyan como sea. Y si creen que alguien te está haciendo daño, se paran y dicen, no, yo creo que estás mal y yo estoy con Jackie. El deseo de lograr mis sueños, de lograr decir, soy Jackie y tengo un talento y quiero explotarlo, pero más que todo quiero poder llegar al corazón de la gente. ¡Chale! Bueno, la gente que no me quiere, pues les quiero decir, gracias por ser honestos. Espero poder llegar un día a su corazón. Lo que ven es lo que hay, soy lo que soy. Y es padre ser uno mismo. De verdad, que con virtudes y con defectos vale más defender tu verdad y ser tú. Y a la gente que me quiere, pues ya saben. Gracias, a ustedes me debo. Gracias por una oportunidad. Gracias por permitirme traerles un poquito de mi corazón. Y ojalá. Espero en Dios y sé que este no va a ser la última vez que me ven. Más les vale que sea así. Besos, abrazos y bendiciones. Los quiero, de verdad.